Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, amigos y amigas? Bueno, el día de hoy vamos a reaccionar a este video de Adiós era Aesthetic, Rot to Pro Semana 1. Vamos a ver, porque esto no sé si quiere decir que va a empezar a usar chucherías o no sé. Vamos a ver. El entrenamiento, yo pensé que no servían los BCAAs, pero me los pusieron. Estamos usando el sabor de Dirt Punch, código Axe. Bueno, tú pensaste que no servían los BCAAs, pero te lo pusieron. Realmente estás en lo correcto, Axel. Estás en lo correcto. Los BCAAs no sirven para nada. Tenemos que entender que los BCAAs, o sea, si una proteína es una pared de ladrillo, los ladrillos son aminoácidos. Los BCAAs son aminoácidos. Por lo tanto, son aminoácidos. Los tres aminoácidos. Bueno, no. Los tres aminoácidos ramificados. Esenciales, hay muchos más. A lo que voy es, si tú consumes la suficiente cantidad de proteína a través de la alimentación, no necesitas ni BCAAs, ni proteína en polvo, ni aminoácidos esenciales, ni HMB, creo que es, no me acuerdo, otro aminoácido que se suele consumir también para proteger la masa muscular o aumentar la síntesis de proteína. No hace falta que consumas leucina aparte, ni nada por el estilo, porque tú ya tienes los suficientes aminoácidos a través de la alimentación. Incluso se dice que una persona vegana puede incluso aumentar un poquito más la ingesta de proteínas vegetales, a lo mejor, no sé, 1,8, 2 por kilo de peso corporal. Y ya se tiene que olvidar de la calidad de la proteína. A alguien que come de todo, que come carne, huevos, todo, pues todavía le hace falta mucho menos. Entonces, este tipo de suplementos no están respaldados para nada por la ciencia. Para nada. Realmente el único suplemento que está bien respaldado es la creatina, cafeína y la verdad es que poco más. Es que es así. El 10% de descuento en Ebogen. ¿Por qué? Porque como queremos ganar, tenemos que usar el Victor Punch. Dos tomas, dos scoops de BCAA en 2 litros 300. Esa es otra. Nos pusieron a tomar un vergo de agua. Tomaba entre 2, 3 litros de agua. Ahorita me pusieron a tomar mínimo 4, máximo 5 litros. Durante el entrenamiento me pusieron a... Sí, normalmente el consumo de agua para alguien que va al gimnasio, para un culturista que quiere tener la máxima masa muscular, etcétera, el consumo de agua es muy importante porque tenemos que entender que los músculos son un 70% agua. Entonces, si tú quieres tener unos músculos llenos, duros, fuertes, hay que consumir la suficiente agua, evidentemente acompañada de los minerales que te toque y glucógeno, carbohidrato. Tomar dos, estos son 2 300, o sea, es lo mismo. Entonces vamos a tomar esto y vamos a darle el preentreno, ya se la sabe. Dos scoops, 400, 600 miligramos de cafeína. Depende cómo andamos, de pusis o no. Como hoy andamos medio pusis. Joder, 400, 600 gramos de cafeína. Casi nada. Echamos 400, no los 600. Es que vamos a darle. Momento de tronar esa back day. Vamos a empezar. Son de... Esto ya lo he comentado últimamente varias veces, pero tenéis que tener cuidado con el consumo de cafeína y tenéis que ver cómo os cae respecto sobre todo a cómo vais a dormir por la noche. Porque, por ejemplo, yo ayer me tocaba pecho y consumí... Es que claro, estoy aquí sentadito y el preentreno está bueno, el Nitraflex, sabor manzana está bueno y estás tomando y tal. Y de repente, sin darte cuenta, has consumido más cafeína de la que deberías. Luego entrenas muy bien, tal. Bueno, hay veces que no entrenas, ni entrenas incluso peor con el exceso de cafeína, ¿no? Pero bueno, ayer entrené bien, tal. ¿Qué pasa? Que acabo de entrenar y estuve toda la tarde demasiado activado, con nerviosismo, así como muy, muy activo. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando tienes el cuerpo así, no tienes el cuerpo anabólico, tienes el cuerpo catabólico. Evidentemente, porque tienes el cuerpo tenso, la hormona del estrés, cortisol, es muy glucolítica también. Entonces, claro, yo, por ejemplo, que me suelo pesar frecuentemente, solo por eso a lo mejor pesaba medio kilo menos. ¿Por qué? Pues porque evidentemente el exceso de cafeína es diurética, te depleta también en parte la musculatura. Depletar quiere decir que baja el glucógeno, la concentración de glucógeno en el músculo. Entonces, claro, el exceso de cafeína no es bueno para recuperar durante el día y tampoco es bueno para el descanso nocturno por la noche. Entonces, tenemos que tener muy en cuenta esto. ¿Qué pasa, crack? Hermoso, hermosa, hermose. Bueno, antes de seguir con el video, tengo que recordarte que suscribirte a este canal es completamente gratuito. También puedes activar la campanita para que te avise en cada video que suba. Y en la descripción de este video tienes mi WhatsApp para poder preguntarme sobre asesorías, programas enfocado en cambio físico, mejora del rendimiento, etc. Puedes seguir con el video. Saludos. De 4 o 5 ejercicios, no es peso a lo güey al fallo. Ahorita no es así, así nos lo pusieron. Entonces vamos a hacer eso. Vamos a entrenar con una de mis flacas. ¿Qué onda? Aquí vengo yo, pues, de parte de todos los Aesthetics para moguear a su Skinny Beach. Entonces, pues sí, hoy va a ser la mogueada histórica de Axel Martínez. Pues de Aesthetic no tiene mucho, pero vamos a ver. Vamos todos tenemos sueños. Vamos sirviendo. Vamos a darle, vamos a empezar con este jalón. Vamos a calentar, pues, o sea, 3 de aproximación y luego ya las efectivas.
estaba haciendo con straps y pensaba que esta era ya una efectiva. Este güey va a querer humillar, le va a estar metiendo peso a lo menso, pero ahorita no estamos entrenando así. Mira, yo he aprendido que el peso no lo es todo. Literalmente me pusieron... El peso realmente sí lo es todo, sí, efectivamente. Y voy a explicar por qué de una forma muy sencilla. Evidentemente la técnica es la base sobre la que vamos a trabajar. De hecho, los powerlifters son prácticamente de la disciplina de fuerza que más peso levantan, sin contar los strongman, ¿no? Pero fíjense que este tipo de atletas todos los años dedican mucho tiempo a la mejora técnica. ¿Por qué? Pues porque la mejora técnica hace que tú seas más eficiente moviendo kilos y que por lo tanto muevas más kilos. Entonces es clave. Y también, si os fijáis en los powerlifters naturales, de federaciones naturales, fijaros sobre todo en el tren inferior. Tienen unas patas y unas nalgas brutales de hacer sentadillas y pesos muertos. Así es. Entonces, tú quieres más, eres natural, quieres más masa muscular, tú tienes que progresar en cargas en el tiempo, sí o sí. Si siempre mueves los mismos kilos, no vas a mejorar. Imagínate que yo hago un 3x3, 3 series de 3 repeticiones, con 160 kilos en sentadilla. Si yo pasan 6 meses y puedo hacer 6x3, o sea, en vez de 3 series, 6 series de 3 con 160 y las puedo hacer, quiere decir que yo he mejorado mi capacidad de tolerar volumen y por lo tanto he mejorado mis kilos totales que yo puedo levantar. Me lo invento, a lo mejor hago esas tres series con 160 y mi maximal es de 180. Pero si yo logro hacer 6, mi maximal ya no será 180, será 190 o 200 kilos. ¿Por qué? Porque soy capaz de tolerar más volumen y el tolerar más volumen hace que yo sea más fuerte, ¿okay? No solo levantamos más peso porque levantamos más peso y ya, sino que con ese mismo peso, si logramos hacer más trabajo, probablemente te vuelvas más fuerte. Si sacas más repeticiones con el mismo peso, te estás volviendo más fuerte. Entonces, sí, todo es mejorar las cargas, pero evidentemente lo primero es técnica. No me sirve de nada que pongas más kilos mermando la técnica, porque entonces quiere decir que no has mejorado, simplemente estás utilizando una técnica más sucia para mover más kilos. No tiene sentido. Rangos completos y los movimientos... Como estos, ¿no? Así. Así mero. Ajá. Y los movimientos, así tal cual. No tan rápidos, o sea, que no tengas prisa de entrenar, porque mucha gente parece que tiene el tiempo contado, que tiene que terminar la rutina en media hora, entonces todo lo hace chinga, pues no. El tema del tempo, normalmente en este ejercicio, es suficiente con subir lo suficientemente lento para no ayudarte de inercias, rebotes, etc. Ya está, no hace falta más que eso. Baja, subes en 2-3 segundos, bajas fuerte, subes en 2-3 segundos, bajas fuerte. Esto de bajar fuerte, muy fuerte, muy explosivo, es cuando trabajamos con un peso a lo mejor de entre 8, 10, pero si estás trabajando con un peso para hacer 15, ten cuidado, porque si en las primeras bajas muy fuerte, es probable que te desestabilices. ¿Por qué? Porque en las primeras va a ser demasiado poco peso y a lo mejor, ¿sabes?, te ayudas de la misma inercia que tú produces. Entonces hay que tener también eso en cuenta. Que ahorita estamos calentando, ¿verdad? ¿La efectiva o una más de calentamiento? Ya, ¿ya? Una. Ya me siento full power. ¿Sabías que yo hacía... Hasta el momento eran efectivas. ¿Videos de YouTube cuando era pequeño? De calentamiento. Los puedo editar si quieres. Yo también hacía videos de YouTube de chiquito, ¿eh? ¿Sí? Creo que todos, ¿no? Fue como... Creo que todo el mundo quería ser como YouTuber de como chiquito. Como Vegeta, como Willy. Bueno, yo jamás vi a Vegeta ni a Willy. ¿A quién viste? De chiquito veía a un güey que se llama Danny Rep, jugaba GTA, creo. A ese güey sí lo vi. Me decían niño rata. ¿A quién? Me decían niño rata por ver Vegeta. Y ahora soy Jim Rat. Supongo que es lo mismo, ¿no? Dale, dale. Lo harás bien. Hay que tener cuidado con esto también, porque si nos inclinamos demasiado, lo que va a pasar es que vamos a tener un enfoque del trabajo no tanto en el dorsal y más en la parte alta, ¿no? Porque, claro, tenemos que entender que cuando nosotros hacemos remo, ya sabemos que cuando hacemos remo así, tenemos un enfoque más en todos los músculos de la parte alta de la espalda, ¿no? Hombro posterior, romboides, trapecios, etcétera, ¿no? Entonces, en este ejercicio, cuanto más te inclines, más enfocas el trabajo en la parte alta y menos en el dorsal. Por eso en estos ejercicios sí se recomienda inclinarse un poquito hacia atrás, pero no te pases, porque si no vas a disipar el estímulo. Si se fijan, no.
¿Ves? Llegó hasta no poder completar el recorrido completo. O sea, no estamos haciendo las cosas sin chingar. Cada serie era concentrado. El regreso lo hago sin meter tanto brazos. O sea, trato de relajar los brazos y que todo se controle con el dorsal. Lo que más necesito crecer para ir por esa pro, creo yo que es la espalda y la chichi. Los hombros ya, digo, sí, los podemos mejorar mejor, pero siento que es lo que menos me falta. Falta, pero menos. Mira, por ejemplo, a este güey le tocas el bíceps y parece que está haciendo bíceps, no espalda. Quieras o no quieras, este ejercicio va a trabajar el bíceps. De hecho, cuando queremos contabilizar el volumen de entrenamiento de los brazos, no solo contamos el volumen de entrenamiento de brazos directo, como por ejemplo un curl de bíceps. No, también se cuenta, por ejemplo, si en el bíceps este ejercicio cuenta como, por ejemplo, si hago 4 series de dorsal aquí, voy a contar 2 de bíceps. Si hago 4 series de remo, voy a contar 2 de bíceps, ¿entiendes? Si hago 4 presses de pecho, voy a contar de esos 4, 2 de tríceps. E incluso voy a contar 2 de hombro anterior, porque también está trabajando mucho el hombro anterior en un press. Esto hay que tenerlo en cuenta. Tal de cargar. Es que yo sí tengo bíceps. No es eso, créeme. Así se siente tener bíceps. Me caga estar tomando tanta agua, güey. ¿Cuánto tienes que tomar? 4 o 5 litros, o sea, en el día. Casi, casi pongo una cama ahí mismo en el bar. A cada rato voy a miar, güey. No puedo ver una peli en paz. ¿Tú cuánto tomas? Ahorita poquito. Me duele la cabeza por no tomar agua. ¿Cómo subo mucho? Para los que no saben, para cada gramo de carbo que tu cuerpo lo absorba bien, te necesita cierta cantidad de agua. Por si no sabías. Consejos con Axel. Chequen cómo estiro todo. Sí, creo que son 3 gramos de agua. 3 gramos de agua por cada gramo de carbohidrato. No me acuerdo. No me hagan caso. Tendría que revisarlo. No me acuerdo ya. Pero sí, el glucógeno evidentemente va a absorber agua y para que absorba agua necesitas beber suficiente agua. Entonces, si tú quieres unos músculos llenos, pues necesitas glucógeno. Para que se mantenga el glucógeno en el músculo necesitas agua y pues minerales también. Sodio, potasio, magnesio, etc. Estiro todo y vuelvo a jalar con pura espalda. Está duro, ¿eh? No mames, está bien. Está duro. ¡Toca la espalda! Quieras o no, como estamos flexionando el codo, quieras o no, el bíceps se mete en la ecuación. Es imposible no trabajar el bíceps. Si eso está duro, toca la espalda. También está dura. Y otra vez estiras y jalas con pura espalda. Aquí te ponen los dos agarres a propósito. El agarre que está utilizando él es más interesante que peguemos, que cuando tiremos, cuando hagamos remo, peguemos los codos lo máximo posible al cuerpo para así enfocarte más en el dorsal. Y cuando agarras en este, como los codos van a estar más abiertos, más separados del tronco, estaríamos trabajando más la parte alta. Pero al final, en este tipo de agarre, también le podría decir, agarra lo más cómodo, hazlo lo más cómodo posible para progresar en cargas en el tiempo. Y igualmente le va a venir espectacular. ¿Le subo? Otra cosa es que, bueno, mi punto débil es la parte alta de la espalda. Bueno, pues entonces ya no tendríamos que enfocar más en eso. No mames, no creo poder 2, ¿eh? 3. Si no puedo 2, menos 3. Yo creo que un 25. ¿Y dónde quedó el poderosísimo Axel Martínez? En su casa. Ah. Ay, cabrón. No, yo creo que un 25. Aquí vamos a meter 3. Arre. Hay mucho crack en el gimnasio, muy ego lifter, que sí que es verdad que pecan de peso, ¿no? Que le meten demasiado peso y dejan de lado la técnica. Y luego, por ejemplo, no, yo levanto tanto en banca. Le dices, bueno, bájame en 2-3 segundos, hazme una pequeña pausa en el pecho y sube. Y de repente los kilos que mueve caen en picado. ¿Por qué? Pues porque no es técnico. No sabe hacer bien la técnica, no la tiene bien interiorizada. Entonces, como ha memorizado una técnica, un patrón de movimiento X, como por ejemplo, mover el peso muy rápido o moverlo con rebote, pues claro, evidentemente luego, si lo haces más lento y con pausas, pues te va a costar infinitamente más, pero el músculo va a estar trabajando más. Entonces, pues, allá tu crack. O sea, ¿ya hiciste uno? ¿O era demo? Pues me costó, güey, pero... O esto pasa mucho en presses con mancuernas que dicen, no, que con la mancuerna haces más recorrido. Sí, crack. Aparte de que no haces más recorrido, hay gente que no baja hasta abajo, que se queda a mitad recorrido. Y muchas veces cuando ya estás muy fuerte, que levantas las mancuernas de 40, de 50 kilos, como son muy grandes, bajas y la mancuerna se queda aquí. No te deja bajar más porque la mancuerna está tocando tu pecho. Entonces no te deja bajar más. Esto también es, hay que tenerlo en cuenta. ¿O le doy? Ma. Fíjate que en este no estoy fuerte. Ninguno. Gracias. No, si hay ejercicios que uno no está fuerte, güey. La neta. Lo primero es tener un compañero que te motive. Eso es lo principal. O tú en todos, puto, di. Pues cada quien, ¿no? Cada quien.
El pullover. Pullover que mucha gente dice que lo siente mucho en el tríceps es porque si tú estás intentando tirar para abajo, digamos, tú estás intentando tirar para abajo. El tríceps lo que hace, lo que evita es que el brazo haga así, se vaya así, se flexione. Entonces, si el tríceps está activo, se puede mantener así y poder hacerlo de una mejor forma. Pero claro, una manera fácil de hacerlo es hacer el agarre y en vez de hacerlo así, hazlo así. Hazlo así con los codos así. En vez de así, así. Y bajas así. Y listo. Y así vas a sentir mucho menos el tríceps. Más concentrado en el dorsal. Estiras todo. Pero con straps, ¿no? Como quieras. Preferiblemente el torso no lo muevas y déjalo inmóvil, preferiblemente. ¿Se alcanza a ver la diferencia en cámara? Sí que es verdad que cuando bajas, para estirar más el dorsal, conforme bajas, digamos que bajas así, intenta rotar hacia el otro lado. ¿Por qué? Porque si tú bajas con bastante peso hacia abajo y en vez de rotar hacia el lado que baja el peso, rotas hacia el otro lado, vas a sentir cómo se estira más el dorsal y vas a tener mejores sensaciones en la bajada así. Pero estar aquí y hacer así, eso no lo hace el dorsal, entonces no tiene sentido. Estoy jalando como más hacia adelante, giro el torso y lo vas a sentir justo aquí, como que se aprieta más. Gira mancuerna, subes casi casi donde termina el pecho, estiras todo, 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 todo y vuelves a jalar. Y importante, mandar el codo. Hay que pensar en el codo, mandar, o bueno, aquí más bien pensemos en el peso, mandar el peso a la cadera, porque ¿qué pasa? Que ahí, primero, estás vertical, crack, o sea, estás vertical. Al estar vertical estás acortando muchísimo, muchísimo recorrido, pero muchísimo. Entonces, primero que todo, en este tipo de remos hay que estar horizontal. Cuanto más vertical, menos recorrido hacemos, ¿no? Por otro lado, hay que llevar la mancuerna a la cadera. Lo que pasa que, claro, si estás así y tú llevas la mancuerna aquí, el codo en vez de estar aquí, se ve, estará aquí. Entonces, ¿qué pasa? Que si tú mandas el codo aquí, ya no estás trabajando tanto el dorsal, porque ya no tiene ventaja mecánica. Estaría trabajando más el hombro posterior e incluso otros músculos de la parte de alta de la espalda. Pero mayormente hombro posterior, teniendo el codo aquí. Pero si tú estás completamente horizontal y llevas el codo hasta llegar a la línea del tronco, llevando la pesa a la cadera, o más bien que queriendo, sí, queriendo llevar el peso a la cadera, pues ahí vas a trabajar muchísimo mejor el dorsal. Bueno, este video lo vamos a dejar aquí. Espero que hayan aprendido algo nuevo el día de hoy. Os mando un besote y ya saben, interesados en asesoramientos, programas, etcétera, tienen mi WhatsApp en la descripción del video. Saludos.